Desperté y automáticamente vi algo muy extraño. Era un mensaje de alguien que no me hablaba hace años. Procedí a abrir el mensaje y a leer su contenido. Lo que pasó después, les juro, fue muy divertido. Oye, bro, ¿cuánto has cambiado? ¿Por qué ya no me hablas? Dime si me has olvidado. Claro que no, mi hermano, obviamente te recuerdo. Pero si no te hablo es porque ya no tengo tiempo. Muy ofendido, creo que ya no me sigue en el Insta. Uno más, uno menos, otro se suma a la lista. Ese día algo bueno aprendí. Ese día algo bueno descubrí. Finalmente lo entendí. Finalmente lo entendí. A la creencia de gente pendeja. Dame la neta, man. Tengo el poder. Paz mental escaso y difícil de encontrar, cotizado, mamón, exigente, a la gente le asusta lo que no entiende. Me siento poderoso como político recién electo, como cualquier artista después de dar un concierto. Llamamos la atención al llegar a cualquier evento. Les gusta yendo caminando con un flow violento. Domino la latiz, la realidad es mía. No alcanzo mi máximo poder todavía. Sé que el destino tiene un mensaje para mí y mi yo del futuro dice que ya lo descubrí. No tengo host porque no me interesan. Quieren de pan polanco y otro en la condesa. Cuando conozca a mi suegra, lo primero que le diré es que yo tengo el poder. Tengo el poder. Yo tengo el poder. Tengo el poder. Tengo el poder. Orgulloso de que lo pise, todo se vuelve interesante. Si fui yo el que lo dije, solo con hablar puedo transformar las directrices. Igual que Strange, solo esperan que llegue y los hechice. Soy la teoría de conservación. No me destruyo, solo me transformo. Personaje de ciencia ficción. Conmigo no funciona el cloroformo. Puedo leer tu mente, misterio increíble. Yo soy súper fuerte. Controlo tu subconsciente. Lástima que todo solo pasa en mi mente. Tengo el poder. There.